Ya, muy bien chicos, vamos a seguir. Hoy qué pasó? What's? Ya, vamos a seguir. Ya, muy bien, muy bien. Hoy la verdad que es un poco, <laughs> un poco aburrido dictar así, acostumbró de, de forma presencial. Así un poco como que no hay, no hay feeling. Ya. Ya, muy bien chicos. Ya, estamos quedando que si f suene es n eh, es mayor o igual que 0, porque se supone que como f es una función medible, no negativa, f, f en es mayor o igual que 0. Entonces tendríamos que existe un número natural que va a ser eh, mayor que él, ¿no? Siempre. Entonces, digamos que ese fuere, el fmw fuera 0, el n en el cero es 0, es 1. Si Fm fuera raíz cuadrada de 2, supongamos un caso particular, n fuera 3, siempre hay un número natural mayor que un número real positivo, ¿no? Ya. Entonces, convenientemente podemos eh, hacer eh, el siguiente truquito, ¿no? ¿Cuál sería? Ya. Como nosotros tenemos que W. Como W pertenece a Omega. ¿Y omega quién es? El unión de todos los términos de k igual a 0 a n por 2 a la n por, eh, bueno, de e sub n sub k. Ya, entonces, con esto quiere decir que está en uno de estos intervalos. Eh, bueno, si estuviera en el intervalo eh, eh, un n sub k, tendríamos que f en B doble, va a ser menor o igual que k menos 1. Sobre 2 a la n y menor o igual que K sobre 2 a la n. Pero esto es, por la definición, tendríamos que esto sería el S sub n de W y esto sería menor o igual que FMW. Bueno, acá es relación estricta y esto sería menor que el S sub n de W que sería lo mismo. O sea, esto lo puedes mirar. Esto último lo puedes escribir así. K menos 1 sobre 2 al n más 1 sobre 2 al n. Entonces, con tal que sea lo mismo de la derecha, pues. Y esto más 1 sobre 2 al n. Y ahí hago un sándwich, ¿no? Le aplico límite. Entonces, él converge a cero. Entonces, límite de los S sub n db cuando n tiende a... A más infinito va a ser el F en B doble. Por san le tomas valor absoluto, lo pasa a restar, y le aplica límite y sale también. Cualquier dos es válido, ¿no? Claro, no puede hacer esta cuentita, ¿no? Esto lo pasa a restar. El S sub F en B doble menos S sub n en omega en valor absoluto va a ser menor, y, menor, y, menor que 1 no sobre 2 al n. Y aplicando límite, lo de adentro converge a 0, pero en valor absoluto. Pero por una propiedad eh, vista en cálculo diferencial, cuando tengo un límite de una expresión que converge a cero en valor absoluto, sin valor absoluto también converge a cero y llegamos a esa igualdad. Ya, muchachos, ahí tendríamos ese teorema demostrado. Ya nos ha costado un poquito, pero prácticamente en la mitad de la clase. Ya, vamos ahora a hablar de la integral de una función simple no negativa. De hecho, que ese este teorema nos va a ayudar para definir la integral de una función simple, eh, de una función medible. Más o menos uno intuye que si ya sé cómo va a ser la integral de una función simple no negativa, de la, eh, de la función medible no negativa, también va a ser justamente por ahí va el, el asunto, ¿no? Ya, primero defino esto y de ahí doy el comentario y damos propiedades y ya estamos bien. Ya. Una función simple no negativa, repito, es no negativa. yo rec Recuerden que hemos definido la función simple así a secas. No hemos dicho que sea positiva, negativa, nada. En este caso estamos tomando funciones simples no negativas, donde eh, el OF va de Omega a R más extendido, es decir, que toma el infinito. Y si esa función es simple no negativa, en un espacio de medida. Se define la integral de esa forma, como una sumatoria de igual a 1 hasta acá de A su i por la medida de los A sub i. Donde ese f se escribe en, en, como está descrito en la parte inferior. pero ¿cuál es la diferencia de una función simple y una función simple no negativa? Es que los coeficientes. Uy, caramba, ¿dónde está el cursor? Los coeficientes tienen que ser mayores o iguales que cero. Ahora, acá hay un detalle. Eh, justamente cuando estos son mayor o igual que cero y las indicadoras también son funciones no negativas, cuando lo multiplico todo eso va a ser una función mayor o igual que cero, o sea, no negativa, estamos bien. Ahora, puede haber de que la indicadora de un conjunto, digamos, no sé, este conjunto de 3 a más finito, y yo le aplique la medida de Lebesgue, digamos, y esto tiende a más infinito. Pero entonces, ¿qué hacemos? Vamos a asumir lo siguiente, asumimos que cero por infinito es cero. O sea, si tenemos este tipo de casos, y le multiplico por cero, esto vamos a asumir que es cero. Esa es la condición que estamos implementando. O sea, normalmente podemos trabajar con R extendido, no problem. O sea, así fluye, chicos. Ya, muy bien. Entonces, de acá vamos a dar un comentario. El comentario sería el siguiente. Eh, eh, esta definición de función eh, del integral de una función simple no negativa no importa cómo vas a describir la función simple, o sea, no es porque debe estar en su forma elemental, o, puede estar en cualquier forma, chicos. Igual sigue siendo el mismo valor. Entonces, a ver, ¿cómo probaríamos eso? Supongamos que hubieran dos formas de escribir el f, ya sean f. Descrita como la sumatoria de I igual a 1 hasta acá de los A sub i por la indicadora de A sub i y el F como la sumatoria de J igual a 1 hasta N de los B sub j de la indicadora de los B sub j ahí está donde como estoy expresando que esta función es no negativa voy a asumir que A su i es mayor o igual que cero, y B sub J también es mayor o igual que cero. Ya. Cada uno es una partición, pero vamos a tomar lo siguiente. Vamos acá a poner una afirmación. Afirmo. Si tú tuvieras desde una partición por un lado otra partición por el otro lado, si ves una partición, digamos un i interceptado con un B sub J del otro lado, que es distinto lo así, o sea, tienen algo en común. Entonces, chicos, tendríamos que A su I y el B su J correspondiente van a ser lo mismo. Ya. Un poco raro, ¿no? Pero puede ser ello. Ya. En efecto, Infact. ¿Qué pasa si tomamos un B doble? Que está en este conjunto, gracias a que son conjuntos disjuntos, eh, o sea, tienen algo en común, un W. Existe ese W. Entonces, si ese W lo reemplazo en la indicadora de este conjunto, es igual a 1. Pero si lo reemplazo en el otro conjunto, te quedaría la indicadora de B sub J. El valor W también es igual a 1. Además, si tú reemplazas en la función descrita como esa sumatoria, de igual a 1 hasta acá, de los ASUI, Del indicador indicadora de ASUI, ¿quién es el que va a sobrevivir? Va a sobrevivir el único, el ASUI. O sea, esto todo esto te va queda que a quedar F igual a ASUI. No, disculpen, disculpen, disculpen. Sorry. Esto es ASUI. Por la indicadora de A igual bueno, a en W. ¿Por qué? Porque estamos quedando que ese W. Está en este conjunto. Si este está en el conjunto. No está en los otros. Porque los A sub i es una partición. Entonces esto se quedaría simplemente. A sub i. Y lo mismo hacemos para el otro. F W. Se escribe como esta sumatoria. De J igual a 1. Hasta N de los B sub J. De las indicadoras de los B sub J. Entonces, cuando reemplaza por ese W específicamente, no cualquier W, ese W específicamente, tendríamos que esto es B sub J por la indicadora de los B sub J de b do, igual a M doble. Los demás son cero, chicos. Entonces, esto te queda B sub J. Por lo tanto, ellos dos son iguales. Te queda A sub I igual a B sub J. Y ahí está. Lo que decía aún esa primera afirmación. Ya. Ahora sí, vamos a cambiar esta parte. Vamos a cambiar Ya. ¿Qué tenemos acá? Además. ¿Qué tengo? Que la integral de f con respecto a esta medida de omega lo hemos definido como la sumatoria de igual a 1 hasta acá de los A por la medida de los A Ya. Convenientemente, esto lo voy a escribir de la forma siguiente: como I igual a 1 hasta acá de los ASUI, de la medida de los ASUI, interceptado con omega. Si eso lo intersecto con omega, no pasa nada. Pero ¿cuál es el truco? El truco es que el omega lo escribo como la unión disjunta, de, de ¿no? De esos conjuntos. Pero no de los ASUI, sino de los B sub su J. O sea que esto sería unión. Interceptando cada uno de ellos te quería la unión de los j igual a 1 hasta n de los cada, cada término va a estar intersecado con a su y de los b su j. Pero recuerda que esta unión es disjunta. ¿Por qué disjunta? Porque los B su J son disjuntos. Si lo interseco con otro conjunto, sigue siendo disjunto. Entonces. Esa expresión que está ahí se puede escribir como por la propiedad aditiva finita de medida. Se escribiría como la sumatoria de J igual a 1 hasta N de la medida de los A sub I interceptado con B sub J. Ahí está, muchachos. Ahora, acá podemos separarlo en dos grupos, muchachos. No nos hagamos líos. Podemos decir lo siguiente. Esta, toda esta sumatoria que tengo acá lo puedo separar así. Como la sumatoria de Igual a 1 hasta acá de A swing. Bueno, la misma expresión. A ver, voy, a, voy a copiar esto. Aprovechando que es virtual. Control C. Control V. Control V. Ya. Acá. La suma que va a ser igual. Mira, se uno dirá, Profe, pero no es lo mismo. <laughs> ya sabemos que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Sino que acá estoy considerando que acá la intersección de estos a su y con B sub J sea igual al vacío. Y acá estoy considerando que los ASUI interesados con B sub J sea distinto al vacío. Pero, ¿para qué quiere que sea distinto al vacío? Para utilizar esa pues que tengo arriba. Eso me va a ayudar. Entonces, jóvenes, cuando la intersección de ellos es el vacío, todo esto es cero. Y puede ser que algunos ASUI sean infinitos o menos infinitos, pero estamos buscando que infinito por cero es cero. Entonces, al final, todo esto son ceros. Y al final te quedaría simplemente esa sumatoria. Pero, como acá, eh, para estos conjuntos son distintos el vacío, entonces esto es ASUI, sería lo mismo que B sub J. O sea que esto sería la sumatoria, de igual a 1, hasta acá, de la sumatoria, de J igual a 1, hasta N de los B sub J, más bien acá sería. De la medida de los ASUI, interstado con B sub J. Ya. Acá convenientemente, Hago ingresar el a sui. ¿El a con qué está asociado? Con el k, ¿no? De I igual a 1 hasta acá. Como estas son sumas finitas, puedo permutarlo. No hay problema. Puedo hacer ello. De j igual a 1 hasta n. De los... El b sub j también lo dejo fuera. De la sumatoria de I igual a 1 hasta acá De la media de estos a sui. Interesado b sub j. Pero aplico el mismo detalle de hace poco, ¿no? Entonces esto sería la sumatoria de j igual a 1 hasta n de b sub j de quién. Todo eso sería la, me, la medida de la unión de ellos. Pero como acá el b sub j sale, te queda eh, omega interceptado con los b sub j. Pero muy en el fondo, esto es la sumatoria de j igual a 1 hasta n de los b sub j de la medida de los b sub j. Entonces, e independientemente que lo tra trabaje así, como el F expresado de esta forma o de acá, llegan a ser el mismo valor. Llegan a ser el mismo valor, muchachos. No hay problema. O sea, no hay, no hay, eh, no hay o sea, la definición no implica que debe estar definida así la, la función simple, no negativa, ¿no? O sea, la, ahí la representación no entra, okay. de hecho que entra, pero. No influye el valor que toma. A eso voy. Solo puedo escribir de otra forma esa sumatoria. Igual sigue siendo el mismo valor. No hay problema, chicos. Ya. Entonces, eso es lo que nos dice el, el, la pequeña observación. Que eh, muy en el fondo no depende cómo describas acá el conjunto F. Para el valor de la integral de la función simple y no negativa. Ya, muchachos. Eh, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a plasmar algo más por acá. Vamos a dar unas proposiciones y ya con esto me parece que estamos eh, terminando, ¿no? Ya. Vamos a mostrar, a ver, eh, tendríamos tres proposiciones. Si f y g son funciones simples no negativas en un espacio de medida, entonces se cumple la famosa linealidad siempre y cuando esas constantes alfabetas son reales positivos o pueden ser ceros también. Se, se cumple la que si f es mayor o igual que g en casi todo punto. Eh, ¿Qué significa en casi todo punto? En casi todo punto según u. Es decir, ahí está, la medida de ese conjunto, o sea, lo contrario, es igual a cero. Entonces las integrales van a conservar esa misma desigualdad. Ahora, si f y g son iguales en casi todo punto, es decir, que la medida de. Cuando no ocurre ello, que es la diferencia de ellos, es igual a cero. Entonces, las integrales van a ser iguales. Acá hay un error de tipeo. Acá serían iguales. Ya, muy bien, chicos. Lo bueno es que estoy encontrando varias cosas acá. Hay que corregir el tipeo. Ya. Ahora vamos, chicos. ¿Cómo sería la demostración de esta parte? Vamos con la pruebita. Ya. Eh, bueno, la primera dice la función eh, simples no negativas. Ya, muchachos. Entonces, convenientemente puedo decir lo siguiente. Eh, podemos expresar a f y g en su forma elemental. y no solamente en su forma elemental, sino lo voy a escribir que en su forma de que con, de que tenga la misma partición. Eso lo hemos discutido la clase pasada cuando hicimos la demostración de que la la suma de funciones simples es una función simple. Entonces, ese mismo construcción lo voy a aplicar acá. Obviamente ya no tengo que hacer todo, simplemente indico que es la misma partición que estoy tomando. Ahí está. Ya. Entonces, eh, ahí no menciona que hay que multiplicarle por alfa y todo ello. Entonces, si esa función es simple, le multiplico por alfa, sigue siendo simple, porque el alfa es un número mayor o igual que cero. El problema sucede su si ese alfa es negativo, ¿no? Ahí sí falla. Te quedaría de igual a 1 hasta n de alfa por a i por la indicadora. Y acá lo mismo, el beta de g que sería la sumatoria de igual a 1 hasta n de beta por B suite y la indicadora de A suite. Ya, ok, McKay. Entonces, chicos, nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos que probar todo esto. Entonces, ¿cómo sería la definición de alfa más beta por alfa por beta más beta por g? Como tiene la misma partición, puedo juntarlo de igual a 1 hasta n. De alfa por a sui. Más beta por b sui. Y por la indicadora de a sui. Y como esta es una función simple. No negativa. Entonces puedo considerar. Un segundo. estaba ah, acá. Ya. O le aplico la definición de la integral. Sería alfa por f más beta por g con respecto a esta medida, pero por la definición, esta es la sumatoria de igual a 1, hasta n de estas constantes, alfa por a sub i, más beta por b sub i, por la indicadora de, no me disculpe, por la medida de estos conjuntos, conjuntos, ya, y acá como estamos en r, bueno estamos en r, puedo aplicar propiedad asociativa, distributiva, lo que sea, de igual a 1 hasta n, de alfa por a sub i, por esta expresión, más la sumatoria, el beta puede salir de igual a 1 hasta n de B su por la medida de los A y. Ya, acá el alfa también sale, ¿no? Convenientemente. Alfa sale. Pero, ¿quién es esta? Esta es la definición de la integral de la función f simple de, de omega, ¿no? Acá, más beta por la integral de g con respecto a esta media. Y eso era lo que quería probar el primer ítem, la linealidad, ¿no? La linealidad. Repito, para alfa y beta mayores o iguales que cero. Ya está, chicos, ya está. O sea, te ayuda bastante esa construcción que hicimos la clase de ayer, que las funciones simples se pueden escribir de una forma elemental y además... Si tienen la, la misma partición, mejor todavía. Nos, nos ahorramos pasos. Ya. A ver. Segundo ítem. Vamos al segundo. Eh, ¿qué, ¿Qué tenemos que mostrar acá en el segundo caso? Tenemos que mostrar que si F mayor o igual que g en casi todo punto, se tiene esa condición. Ya. Ya. Ok. Ok. Ok, ¿cómo haríamos esta? Eh? Uh -huh. Ya, vamos a tomar lo siguiente. Ya, sea eh, Z como el conjunto de los W que está en omega, tal que F igual en omega, menor que G igual en omega, nos menciona que es F mayor o igual que G en casi todo punto según. U. Entonces, la medida de este conjunto va a ser igual a cero. Esa es la definición de, de medida, chicos. De medida de cuando dos funciones, uno es mayor o igual que otro en casi todo punto según la medida u. Ya. Convenientemente, podemos hacer acá lo siguiente. Ya. La medida de cada a su i. El A es la partición del la partición del conjunto omega. Le voy a escribir de esta forma. Eh, a su menos Z unión disjunta. A su interceptado con Z. ¿Por qué? Bueno, este es A su Esto es Z. Entonces es la intersección que está acá y la diferencia que está al otro lado. Eso es lo que está ahí. Ya, como eso no disjunta y es una medida, esto sería la medida de A sui menos Z, más la medida de A sui interceptado con Z. Ya, pero como eh, A sui interceptado con Z, este incluye en Z, entonces por la monotonía, A sui interceptado con Z es menor o igual que la medida de z pero la media de es z cero por lo tanto todo esto también es cero o sea simplemente te quería que la media de cada ASUI es igual a la media de la Asui menos z ya uy ya caramba qué rápido se pasa el tiempo ya ya, acá tenemos que analizar por casos, chicos, ¿eh? A ver, cómo lo hacemos acá. Ya, a ver. Considerando, bueno, analizando por casos, analizando por casos. Ya. Primer caso. Imagínate que ese conjunto A sui menos Z sea distinto el vacío. Ya, si es distinto el vacío, eso quiere decir que existe un elemento que esté en A, pero la vez ese W no está en Z. Ahí está. Pero, ¿cuál es lo, lo bonito de acá si W no está en Z? Si está en Z, se cumple lo de acá, esa desigualdad, pero si no está en Z, se cumple la otra relación. Es decir, que Fm es mayor o igual que gmw. Ya. Pero si w pertenece a, a su I, según la cuenta que hemos hecho hace poco, esto es a su I, ¿no? Y si W pertenece a, a su I, esto es b su I. En conclusión, tendríamos que a su I es mayor o igual que b su I. Y eso, chicos, ocurre para todo i. Entonces... De lo que tengo acá, lo reconstruyo. Sería la suma, le multiplicas por la, cada ASUI le multiplico por la medida de los ASUI. Y no hay problema porque cada medida puede ser infinito o, no, la medida puede ser infinito, ¿no? Y como el otro es cero, cero, ¿no? No hay problema. Y le aplico la sumatoria. De la medida de los sui, de igual a 1 hasta n. Considerando que ambas tienen la misma, eh, la misma partición, ¿no? Ya eso hemos hablado. Entonces, lo de la izquierda sería la definición de la integral de f. Acá está, justamente f es escrito como un asunto de los sui, y el g con bsui. Entonces, por la definición de la integral de una función simple no negativa, ese sería la integral de f con respecto a 1. Y el otro sería la integral de g con respecto a mu también. A, a, a mu, o la mía, o, o mu, ¿no? Y eso es lo que quería probar. Ahí está, ítem número 2. El 3 es rápido, ¿no? Bueno, no tan rápido, pero no hay mucho análisis que digamos, ¿no? O sea, es prácticamente el caso 2. ¿Por qué? Ya, Ahí nos dice que B, doble, que está en un conjunto omega, FmW es distinto que GMW. Pero esto lo puede interpretar de la forma siguiente, que este es los W que están en omega, tal que FmW es menor que cero, menor que B Gmw, disculpen, y la unión disjunta de los W que está en omega, tal que F M es mayor que Gmw. Claro, si son distintos, eso se queda las dos opciones por la ley de la tripotomía. Entonces, si esto le llamo Z1 y esto le llamo Z2, ¿qué tendríamos? Que la medida de este conjunto que le llama Z si gustas, la medida de Z es la medida de. Z1 en unión disjunta con Z2. Pero como es una unión disjunta. Te queda la medida de Z1. Más la medida de Z2. Pero recuerden. El dato inicial. Dice que la función F y G. Son iguales en casi todo punto U. O sea cuando son distintos. Su medida es. Cero. Pero si tenemos que. Hablamos de medida. Y la suma de dos números. Mayor o igual que cero es cero. Cada uno de ellos tiene medida cero. Ya, y si, si el U de Z1 es igual a cero, eso qué implica que F es menor o igual a G, bueno, disculpen, al revés, ¿no? Z1. Sería F es mayor o igual a G, y viene acá la abreviación. Casi todo punto, según... Y si la medida de Z2 es igual a 0, eso quiere decir que F es menor o igual a G en casi todo punto. Y por la proposición, por el ítem 2, ítem 2 acá, ítem 2 acá. Cuando se cumple que F es menor o igual que G en casi todo punto, o la el, el, el otra el desigualdad se tiene que las integrales guardan esa misma relación. Entonces concluiríamos aquí que la integral de f, donde está la integral de f con respecto a esta media, es mayor o igual que la integral de g con respecto a la otra media. Y en el otro, otra vez aplicando el mismo criterio, tendríamos la otra desigualdad. Por lo tanto, juntando las dos, tenemos la igualdad. Y ahí está muchachos la demostración. Del último. Bueno. Ya, chicos. Entonces, para el día jueves de la siguiente semana, que va a ser eh, presencial, espero, ya comenzamos con la integral de una función medible no negativa. ¿Ok? Ya. A ver, para terminar la clase, te voy a dejar de grabar porque. Esto es una grabación.